Ok, preguntarle también a Oscar. Oscar, ¿cuáles serían tus tus expectativas para el partido hoy? ¿Cuál es la clave? And to the coach, what do you think will be the keys? What do you expect or, or what you want to see from your team tomorrow? Eh, bueno, primero que todo buenos días. Venimos con grandes expectativas. Eh, sabemos que vamos a enfrentar a un rival bastante complicado, como igual lo hemos tenido en los diferentes encuentros. Venimos a proponer eh, y hacer lo mejor para así lograr el objetivo. Eh, la, la lección principal que han aprendido como conjunto, entendiendo el tipo de grupo que les ha tocado, eh, y sabiendo de que, por lo menos para los equipos de belice, se entiende que suele ser muy difícil este tipo de torneos. sí, a lo que tú te refieres, es verdad. nos tocó el grupo de los campeones, ya. y afortunadamente, ganamos experiencia, ya. Eh, los resultados no ha sido lo positivo pero sabemos de que tenemos ya experiencia para la próxima competición si se llega a lograr el objetivo y lo más importante es de que te enfrentas a equipos grandes no equipo chico equipo chico ya no existe podemos dar la sorpresa nosotros mañana uno no sabe en el fútbol no hay nada escrito todavía me entendés y como te digo pueden haber sorpresas mañana en el resultado podemos ganar, no sabemos nada. ¿ya? Y a lo que te refieres, sí, el equipo no, no estamos a la, a la par de los equipos grandes centroamericanos. ¿ya? Pero así como iniciaron ellos, vamos nosotros iniciando para el fútbol beliceño. Oscar, para que mandes un mensaje a la gente en Belice, también sé que hay muchos jóvenes que lo van a estar observando ustedes queriendo verse en un futuro en, en ese lugar, no representando el fútbol de Belice, en esta plataforma como es la CONACAF, para que le mandes un mensaje al país. Bueno, lo primero que todo es de que haya disciplina y ante todo que sepan para dónde van. Ya, lo más importante es que en el fútbol beliceño está caminando para el bien. Ya, y hay mucho talento juvenil, impresionante. Lo único que se requiere es de que tengan convicción porque si no tenés ambición no 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 vas a lograr lo que querés. Y hay grandes talentos, tanto juveniles como en equipos grandes que hay allá. Y lo, lo más emocionante pues y lo más emotivo es de que tienen el apoyo de nosotros como jugadores extranjeros, que somos como el espejo para ellos, tanto en lo futbolístico como en lo personal.